La cita reúne a empresarios, administraciones e instituciones académicas. Y el público lo integran alumnos del Centro de Formación Profesional que comparte instalaciones con el Instituto Puertas del Campo. No todos deberían de ser funcionarios, ni todos deberían de ser trabajadores por cuenta ajena. Hay alguno que debería de iniciar su andadura en esto como trabajador con puerta propia. Por eso, estas jornadas, que servirán para que el alumnado, como mínimo, contemple la opción de montar su propia empresa como una de las posibilidades de inserción en el mercado laboral. De momento, a su favor, tienen ya la juventud. Las grandes corporaciones siempre tienen en los jóvenes un objetivo, siempre se fijan en ellos, porque son capaces de ver cosas del futuro, cosas nuevas que quizás desde otra perspectiva, desde otro tramo de edad, es más complicado. Las ayudas públicas que existen para montar un negocio, la experiencia de empresarios de éxito y la formación como herramienta imprescindible para emprender son los grandes temas de esta cita.